Hola, ¿cómo ha estado comunidad? Y bienvenidos como todos los días a nuestro canal Periodismo Objetivo Magazine News. Y esto es Noticias Flash fin de semana. A continuación, el análisis de las siguientes noticias. Ahora sí pide ayuda. En este flash de noticias hemos querido traerles nuestro análisis sobre lo que ha significado el plan de desfinanciación de la policía que la izquierda radical norteamericana ha querido implantar en todo Estados Unidos. Lo dijimos en su momento y nuestra advertencia se hizo realidad. Hoy los Estados Unidos es uno de los países más inseguros del mundo y sus ciudadanos viven en constante temor por la tremenda inseguridad que hay en las calles. Por eso les pido que se queden hasta el final de este informe, porque vamos a demostrar que la izquierda radical tiene un plan para destruir la sociedad estadounidense. Bien. Desde la pasada campaña presidencial 2020, los demócratas han venido hablando de desfinanciar a la policía en todo Estados Unidos. Y prácticamente, desde esa época, hemos venido advirtiendo sobre las graves consecuencias para la seguridad ciudadana. Fronteras abiertas, permisividad para la entrada y el reingreso de peligrosos delincuentes han sido el común denominador en la frontera sur del país, lo que ha vuelto a los Estados Unidos un país completamente inseguro. El crimen no se detiene por más incentivos que se le dé a la población. Y todas estas, amigos nuestros, son propuestas de la izquierda radical del Partido Demócrata. Los progresistas alegan que desfinanciar la policía y destinar esos recursos al pago de mesadas a los delincuentes para que supuestamente no hagan más daño es la solución para acabar con la delincuencia y con la inseguridad. Craso error, amigos. Así lo diría un antiguo profesor que tuve en mis épocas de universidad. Y hoy diríamos garrafal error, señores. Porque ya estamos viendo las consecuencias. Hace unos meses atrás, Alexandria Ocasio-Cortez proponía acabar con las cárceles de alta seguridad y dedicar esos dineros a programas sociales para la rehabilitación de los delincuentes. No, señores, eso no funciona por sí solo, si no está acompañado por las penas de prisión, y ya dentro de las cárceles es donde se inicia esa rehabilitación, y no en centros educativos para delincuentes. Darles dinero a los delincuentes no los sacará de las calles, pero lo que sí se fomenta es más delincuencia, mayor consumo de drogas, porque quienes usan estupefacientes van a gastar esos dineros en su propio vicio. Una de las primeras en retroceder y en pedir auxilio es la alcaldesa de San Francisco, London Breed. Hay una emergencia en San Francisco y la alcaldesa está pidiendo auxilio. Y abro comillas. Ella dijo: el crimen ha destruido nuestra ciudad. Eso lo admite la alcaldesa de San Francisco, después de apoyar el desfinanciamiento de la policía. La alcaldesa demócrata de San Francisco, London Breed, se retractó y además exigió mayor presencia policial en medio de una profunda crisis de delincuencia. Luego de haber apoyado el movimiento izquierdista de financiamiento policial y de haber recortado en 120 millones de dólares el presupuesto de las fuerzas de seguridad de la ciudad en el 2021. Al igual que sucedió en muchas otras ciudades dirigidas por demócratas en todo Estados Unidos, el crimen en San Francisco se disparó durante el último año, luego de que sus líderes dieran curso a los reclamos de la izquierda extrema, que proponen recortar el presupuesto del Departamento de Policía a nivel nacional. Luego de la muerte del afroamericano el 25 de mayo de 2020, dos conocidas agrupaciones de izquierda, muy bien financiadas, como BLM y Antifascista, y ustedes ya saben a cuáles me refiero, se generaron destrozos en todo el país, reclamando el desfinanciamiento generalizado de las fuerzas de seguridad. Entre los políticos que se unieron y dieron curso a los reclamos, se encontraba precisamente London Breed. La alcaldesa anunció el jueves 25 de febrero de 2021 un plan sobre cómo la ciudad invertiría 120 millones de dólares durante los próximos 2 años
en comunidades afroamericanas, los cuales serían obtenidos directamente del presupuesto de las fuerzas policiales de la ciudad. Según la alcaldesa demócrata, la iniciativa, que se ha llamado Dream Keeper o Mantener un Sueño, aumentaría las inversiones en el desarrollo de la fuerza laboral, campañas de salud, programas para jóvenes, apoyo cultural y de vivienda. Cabe destacar que la población afro representa solo alrededor del 5% de la población de San Francisco, una proporción que ha disminuido constantemente durante los últimos 50 años. Pero sorpresivamente, ahora, a menos de un año de su anuncio, Breed lanzó una intervención policial de emergencia debido a la alta criminalidad en San Francisco, por el uso desenfrenado de drogas y la violencia con armas de fuego, según informó el New York Post. Señores, aquí la pregunta es, ¿dónde están los resultados de la desviación de esos 120 millones de dólares supuestamente utilizados para los programas sociales antes mencionados? Como se dice por ahí, esa platica se perdió. Durante un discurso donde ella buscó justificar su cambio de rumbo utilizando un tono emotivo, Britt dijo lo siguiente, y abro comillas: "Estoy orgullosa de que esta ciudad crea en brindar a las personas segundas oportunidades. Sin embargo, también debemos rendir cuentas cuando alguien infringe la ley. Nuestra compasión no puede confundirse con debilidad o indiferencia." Y continuó diciendo: "Mi abuela me crió para creer en el amor duro, en mantener tu casa en orden, y eso lo necesitamos ahora más que nunca." Y cierro comillas. Bueno, el aumento vertiginoso del crimen en la ciudad es sin duda la principal razón por la cual Breed dio un giro radical en su postura respecto a la mantenida durante el último año. Un informe publicado esta semana del Instituto de Políticas Públicas de California sobre la inseguridad en el estado concluyó que los homicidios aumentaron en Los Ángeles, Oakland, San Diego y San Francisco en un 17% en el 2021. También aumentaron los delitos contra la propiedad privada, como por ejemplo el robo de automóviles, saqueos en importantes tiendas, robos en hogares y asaltos en la vía pública. Les cuento, amigos nuestros, que varios alcaldes están revocando las órdenes dadas cuando decretaron la desfinanciación de la policía para retomar el control de la seguridad de sus respectivas ciudades. Otras ciudades que están viviendo la misma situación son Nueva York, Chicago, Portland y Filadelfia, entre muchas otras. Amigos nuestros, ahora sí se dan cuenta que la izquierda radical tiene un plan para destruir la sociedad estadounidense. Pero aquí lo más importante es saber de dónde viene la orden.